El Tribunal de Apelación simplemente se ha limitado a resolver los recursos que habían planteado tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa, del señor Carlos Alberto Chávez Landívar, temáticas que no implicaban la consideración de una autorización o de un permiso de viaje. Lo que se dijo en audiencia en relación a ese tema es que no era necesario levantar la medida de arraigo que había sido dispuesta por el Tribunal de Sentencia número 3 de esta ciudad, por cuanto el arraigo, de acuerdo a la configuración, a la ratio legis del artículo 240, inciso 3, establece que el imputado no puede trasladarse a ningún otro lugar, prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside, o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal sin su autorización. Ello implica que si pide autorización al juez de la causa, el juez de la causa verá si corresponde o no concederle esa autorización, previos los justificativos legales. Por ello es que aclaro una vez más, el Tribunal de Apelación desde ningún punto de vista ha otorgado permiso o autorización alguna al señor Chávez para que se traslade a algún otro lugar, fuera de Bolivia o dentro de Bolivia. Se le ha aclarado que tiene que solicitar ese permiso al juez de la causa. Y conforme explicamos en audiencia, consideramos que no es necesario disponer el levantamiento de esta medida, porque cabe la posibilidad de que soliciten ellos el permiso ante la autoridad jurisdiccional para que reciba atención médica fuera del país o dentro del país. Esa ha sido en esencia la determinación que asumió el Tribunal de Apelación, manteniendo las medidas sustitutivas que habían establecido las autoridades del Tribunal de Sentencia número 3 de esta ciudad.